voy a seguir. Ok, listo, chicos. Entonces les decía lo siguiente, dos puntos. Ya. Les decía, chicos, que estos métodos, el uno se llama diagrama de árbol y el otro se llama producto cartesiano o cuadro de doble entrada, ¿no es cierto? Ok, ahora vamos a ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, usted tiene, ¿no es cierto? Usted tiene, no sé, digamos que Herrería tiene muchos pretendientes, ¿sí o qué, Valeria? No, ya me exhibiste. Ok, digamos que por ahí alguien tiene muchos pretendientes, ¿no es cierto? Bueno, apostémonos serios. Digamos que usted tiene, qué sé yo. No se ve bien, profe, dice. No se ve bien. ¿Qué está, chico? Está todo borroso. Ah, está borroso. Ahora sí, ya volvió. ¿Ahora sí qué? Pues es que se ve como que, se veía como que muy chiquito y decía que su banda de internet está baja. Ah, ya, ya. Voy a ver si este cambio de red. Espérenme un rato. Ok, chicos, mil disculpas una vez más. Ya, ahora sí. Les decía, chicos, que ¿en qué estaba? Me acuerdo, por favor. Métodos de conteo, ¿no es cierto? Les decía que si usted quiere, por ejemplo, ¿no? Digamos que usted quiere, se me ocurre, organizar, ¿ya? Usted tiene, ¿de qué se ríe, Aileen? Cuente para todos el chiste. Ok, le decía que, ¿qué pasa si es que usted tiene, por ejemplo, no sé, se me ocurre, es que, ¿qué puede ser que ustedes tengan así, uno de cada uno? Sus zapatos, mira. ¿Me decía? Frutas. Frutas, dice. Ok, digamos que usted quiere organizar las frutas, ¿ya? Y tiene 6 frutas diferentes. Ok, tiene una manzana, tiene una pera, tiene una Claudia, tiene una Alexandra, digo, no, una Claudia, tiene una naranja, tiene un melón y tiene una piña para la niña, ¿no es cierto? Tiene 2, 4, 6, ¿verdad? Y usted quiere ponerlas en su estante, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ok? Mire muy bien lo que va a suceder. Si usted quiere ponerlas en su estante, usted va a organizarlas, va a ponerlas aquí. Y, pero, ahí viene una cuestión importante. Mire, usted va a ponerlas, pero, por ejemplo, si usted pone aquí la manzana, ¿no es cierto? Si usted pone aquí la manzana, muy bien. Si usted pone ahí la manzana, ya no puede poner otra manzana porque su manzana se le acabó, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en el primer puesto usted no puede poner nada más porque ya puso la manzana, ya no puede poner nada más, ¿verdad? ¿Ok? Digamos que después usted pone la pera. Coger una pera. Así. Muy bien. Y usted pone la pera. ¿Ok? Ya no tiene ninguna otra pera, así que están ocupados los dos lugares y le sobran estas de aquí. ¿Ok? Ahí estamos. Muy bien. Esto, chicos, es un principio básico de conteo. ¿Ok? ¿Qué le estoy diciendo? Que cuando usted empezó, usted tenía 6 puestos vacíos. 3, 4, 5 y 6.
¿Ok? 2, 4, 6 puestos vacíos. Usted aquí, usted pudo poner 2, 4, 6, cualquiera de las 6, ¿sí o no? ¿Ok? Aquí usted podía poner cualquiera de las 6 frutas. Muy bien. El momento en el que puso una, como es la manzana, le quedaron 5 espacios vacíos. Ya no 6, sino 5. ¿Verdad? ¿Sí? Ok. Pero vamos a centrarnos en este espacio de aquí, en el segundo espacio. En el segundo espacio usted tenía la oportunidad de poner alguna de las otras frutas. ¿Cuántas frutas? 5 frutas, ¿no es cierto? Alguna de las 5 frutas. ¿Ok? ¿Verdad? Porque ya tenía 1, 2, 3, 4, 5. Porque la 1 usted ya le usó. ¿Ok? Después tenía la oportunidad de poner cualquiera de las 5. Para este de aquí, usted tenía, en cambio, 4 opciones. ¿Sí o no? 4 opciones. Entonces, si usted ponía una, cualquiera que sea, en la siguiente usted iba a tener solamente 3 opciones. Y así sucesivamente, si ponía ahí una, en la otra iba a tener solamente 2. Y después iba a tener 1. ¿Ok? ¿Para qué nos sirve esto, chicos? Esto nos sirve para saber de cuántas maneras posibles podemos nosotros ordenar esas 6 frutas. ¿Ok? Entonces, en ese caso, usted tiene que multiplicar todos los números que usted tiene ahí. Sería 6 por 5, 30. 30 por 4, ¿cuánto es? 120. 120 por 3, ¿cuánto es? 360. 360. 360 por 2, ¿cuánto es? No me decepcione, Mayuri. 720. 720, perfecto. 720 formas diferentes de organizar esa estantería. ¿Ok? ¿Sí? Usted va a decir, ay, profe, eso no le creo. Ok, vamos a hacer uno más pequeño, vamos a hacer solamente con 3 frutas, ¿ya? 3 frutas, 3 estanterías, ¿ok? En el primero tengo 3. Obviamente las 3 opciones, cualquiera de las 3 frutas. Si ya pongo una aquí, las otras acá me quedan 2 opciones y aquí me queda una sola opción. 3 por 2, 6 por 1, 6. Tengo solamente 6 combinaciones. Vamos a ver. ¿Ok? Si yo tengo la fruta A, B y C, yo puedo primero poner la A, después la B y después la C. Esa es una combinación, ¿no es cierto? O puedo poner la A, la C y la B. Esa es otra combinación, ¿no es cierto? ABC aquí, o puedo poner ACB. ¿Ok? Poniendo primero la A. Ahora pongamos primero la B. Vamos a poner BAC o BCA. Cualquiera de los dos, ¿ok? BAC o BCA. También funciona, ¿no es cierto? Ahora vamos a poner primero la C. CAB o CBA. Son otras 3. ¿Cuántas en total hemos tenido? 6 posibles combinaciones de 3 elementos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo usamos esto y cuándo usamos lo anterior? Esto lo usamos, chicos, cuando nosotros estamos tratando de organizar, de colocar cosas, ¿no es cierto?, de un mismo conjunto. ¿Ok? ¿Sí ve? Son 6 frutas y estamos tratando de ordenarlas. ¿Cuándo usamos lo anterior? Cuando son 2 conjuntos diferentes. Usted vio 2 conjuntos diferentes. En el anterior era, en cambio, ¿no es cierto?, 1 de zapatos y 1 de blusas. ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, en esa situación usamos cada uno de ellos. El primero, les vuelvo a recordar, cuando hay 2 conjuntos, y el segundo, cuando hay un solo conjunto. ¿Ok? Que está ya aquí determinado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis queridos muchachos? ¿No? ¿Qué creen? ¿Está sencillo?
Sí, ya. La próxima clase, chicos, entonces vamos a comenzar con esto y vamos a ver combinaciones, permutaciones, variaciones y un montón de cosas que nos competen a nosotros, ¿ok? Y ahí pues comenzaremos con los deberes. Gracias, chicos, cuídense mucho, que Dios le bendiga. Nos vemos la siguiente clase y nada, cuídese, bye. Hasta luego, Lisen, cuídense. Adiós.